de Tierra Gaucha, feliz de estar una vez más juntos frente a las pantallas de su televisor para disfrutar lo que nos gusta a todos nosotros, como son las tradiciones y las costumbres camperas. Agradecer y saludar a toda la gente linda que se comunicó a los teléfonos de la producción para saludarnos por el aniversario de nuestro programa televisivo en esta Tierra Gaucha. Estos 13 años ininterrumpido que estamos al frente de este programa, junto a todos ustedes, disfrutando todas las semanas de un evento campero. Bueno, llegamos a los 13 años y bueno, lo festejamos de la mejor manera, como es, trabajando y llevándole a todos ustedes, a todos sus hogares, las mejores imágenes de lo que acontece y lo que aconteció en un campo de jineteada. También agradecer por los saludos, por el cumpleaños de este conductor, este amigo de todos ustedes, que hace mucho tiempo viene pregonando y apuntalando para que nuestras tradiciones no decaigan, para que nuestra cultura criolla siga en pie y siga despierta para las nuevas generaciones. Así que gracias por los saludos del cumpleaños, gracias por los saludos del aniversario del programa, gracias por ser amigos y seguir acompañándonos semana tras semana en sus hogares, mirando y disfrutando esta nuestra tierra gaucha. Y es por eso que, bueno, muchos nos comentaron y hay organizadores y amigos que nos dicen, ¿por qué no volvés a recordar, ya que no hay jineteada? Eventos viejos, eventos donde hay gente que por ahí quizás podamos ver que se hayan ido de esta tierra y que volvamos a reencontrarnos con viejos jinetes, viejos tropilleros, viejos amigos. ¿Y por qué no aprovechar este momento de aniversario para ir mucho tiempo atrás y disfrutar uno de los primeros festivales que desandamos con las cámaras de Tierra Gaucha? Cuando comenzábamos allí por el 2018, nos fuimos y disfrutamos una de las últimas fiestas realizadas allí por los pagos de Federal, donde la gran fiesta del Toro Cebú lamentablemente la hemos perdido, pero nos queda el recuerdo. ¿Y quién mejor que esta Tierra Gaucha vuelva para atrás y vuelva a ustedes recordar lo lindo que fue la fiesta del Toro Cebú en Federal? Una de las primeras fiestas, quizás la calidad de la imagen no sea la mejor, hace muchos años de esto y antes lo hacíamos en cassette, hoy todo se hace por computadora y bueno, lo ponemos a su consideración. Le dejamos las imágenes para que lo disfruten junto a su familia y lo mejor para todos ustedes, y disfrútenlo aquí por nuestra querida Tierra Gaucha. Hola, Silva, Bernardi. Ahí está, ahí salió el papache. El hombre trabaja y está trabajándolo muy bien. ¡Qué lindo la nota, paisano! ¡Ahí está a tiempo! ¡Mira, Carlito! ¡Ahí está! ¡Le tiró con la escuela castiga el hombre! ¡Se le pelote para atrás! ¡Correntino Ferreira! ¡Ahí está! ¡Por fuerza de buey! ¡Ahí está! ¡Mire, Carlito, la nota! ¡Ahí está trabajando el paisano! ¡Este es el paisano de los Juegos de Paraná! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Y agarra el que hace que luego te va con gente! ¡Del mago de Paraná! ¡Miren un chorreo! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Dijo la bolsa en la puerta! ¡Le tiró con la... ¡Ahí está! Vamos a hacer de viejo, ahí está, trabajándolo bien el paisaje. Con la escuela, con el rebelde, que cuando tiene tiempo. Y agarren que azul, que nuevo té. Lo tiramos a Chori. Se va el hombre de corriente, ahí está, Chelo mandó la cena y salió agachado como bombeando la bandada, che, ahí está. Mira qué lindo, le tiró con la escuela cuando de tiempo. El Chelo, gol de la cena, que lo conoce la gente. Cuando de salir bien los paisajes. Se va. Salió el motorero, ahí está paisano, el hombre de gorra verde, y está trabajando, le llovió fácil rebelde. Ahí está, y agarre con el paisano Luis Redondo, se queda con el paisano. Allí salió un... Salió el motorero, ahí está, tiene Carito la estampada, ahí entró, quebrando, recogió el chorizo, seco, verá Carito, se volvió para atrás, y está cuando no puede más. Esta vez el toro negro. Así pasó como pudo entre bizcachas y cuises. Ahí está, se va a estar rolle y salió negro. Te vieron con el que salió el loco echando fuerte y cuando no puede más. Papá, el hombre de los pagos de Santa Fe y está trabajando. Vamos, Santa Fe, y parecía que trabajó, ¿sí? Como bailar en una baldosa, ahí está, cuando está el Ferreira. Antes los paisanos que están trabajando con el tema del toro, ahí salió el tostón reloj, ahí está, en la casa.
se fue para el suelo. Ahí está Carlos Suárez tratando de salir arriba cuando no puede. ¡Halo, flúntate! ¡Halo, flúntate! ¡Que salió el hombre de Choco! ¡Sabe yo quién va! ¡Que va a salir ese cobuya! ¡Ahí está! ¡El de los platos blancos y negros! ¡Ahí está! ¡Se lo tiró hacia adelante! ¡Voy, mi croma! ¡Se agarró contra el suelo y va a salir paisano! ¡Ahí está trabajando lo bien el paisano! ¡Está tratando de llegar a un tiempo cuando quiere tiempo! ¡Tiempo de Charlie Ferreira que se queda con el hombre en brazo y tiempo de los aplausos! ¡Segovia! ¡El paisano Gómez, Gustavo Gómez! ¡Vamos! ¡Ahí salió el toro! ¡Ahí está cuando no puede más! ¡El paisano Pereira! ¡Es el paisano Pereira! ¡Ahí está! ¡Partió el pampa! ¡Que salió loco ayer! ¡Mirá, ahí está trabajando! ¡Muy bien el paisano! ¡Le tira por ahí para el paisano! ¡Tiempo! ¡Ay, Gustavo Gómez, el paisano, y salió a la oscura. Ahí se enterró con Corcoviano y está corcoviando, chévere caído. Ahí está el cliente uruguayo en el cielo. Rueda está castigando, tratando de llegar al tiempo, paisano. ¿Cuándo tiene tiempo de Richard Redondo? Oh, no, ahí está, fuerte el papa y está. ¡Ah, así va! Que se llevó la plata, ahí está, ahí en libertad. Ahí salió un paisano bonito trabajando la trombísima. Ay, de puta yache, y está trabajando lo del palín que está tratando de llegar al tiempo. Se apaga un poco la reservada. Ahí está el paisano cuando tiene tiempo. Tiempo de Chavi Ferreira. Y así conmigo. Se va la categoría inclina, ahí está. Sale la tostada. ¡Chima, yuca, chima! Ahí está. Vamos arriba, vamos y volvió arriba el paisano. ¡Tremenda que está la reservada! ¡Pero el hombre jineteando! ¡Se va a robar Chabolino! ¡Ahí está! ¡Se la lleva el buen Chabolino! ¡Ahí está! ¡Vamos, Bolino! ¡Ahí está! ¡El Chabolino reveja el paisano! ¡Está tratando de ganar el tiempo cuando tiene tiempo! ¡Mientras lo estamos acomodando con el guante! ¡Y se roba la insalida de Vaquerito! ¡Ahí está! ¡No quiere echar para atrás cuando el hombre no puede más! ¡Fuerte el aplauso a ti! Ya ahí está otra tostada. ¡Ah, chico, que salió loca! ¡Mira! Queda riendo el paisano, castiga bien. ¡Mira, mira qué linda jineteada! ¡Ahí está! ¡Tratando de llegar el tiempo y tiempo! ¡Y no castigó el paisano! Dental 3D, Centro de Diagnóstico Digital. Todo para que tu odontólogo tenga un diagnóstico claro, seguro y preciso con tecnología de última generación. Tomografías y radiografías. Contactanos al 343-503-1165. Dental 3D, Corrientes 219, frente al Círculo Odontológico. MAF, Mantenimiento Agroindustriales. Realizamos todo tipo de trabajo de mantenimientos relacionado al rubro metalúrgico. Carrocería, tinglados, silos, metalúrgica en general. MAF, Mantenimientos Agroindustriales. En la Prida 973, teléfono 343-4603-138. En Viale, Entre Ríos. Se está revoleando, estrellos del Rito Suárez. A ver, Rito, vamos a verlo. Ahora lo queremos, ahora. No lo nadie, no lo nadie. Ahí están los paisanos tratando de pelear. Ahí está el paisano, vamos que se fue. Ahí está el paisano tratando de acomodarse en la monta sobre el pie. El paisano ahí está. Va a salir a ganar el campo. Ahí estamos, salió de meta soltera, ahí está Dani Huecaiz, el paisano por todos los unos, que va esperando el Chali, y agarra el paisano, ahí está, el Tito.
¡Me agarren, paisa! ¡No lo largué! ¡Ahí está! ¡Ya te quieres salir arriba! ¡No vas a montar con las patas, compañero! ¡Ahí está! ¡Ahí están los paisanos ayudándole! ¡Vete lo que está en tu bota, torcido! ¡Ahí está! ¡Dásele lo que son también! ¡Con las espuelas grandes de este viejo el campero! ¡Ahí está! ¡Va a salir! ¡Ahí está! ¡Por lo que salió Dante! ¡Y se te va! ¡Fuerte el aplauso también para la gente de los conquistadores! El paisano por secretaría, ahí está la gente de Santa Fe, ahí está. ¡Líndate! ¡A los que tienen la zona del pescuezo, no lo quieren largar y acordear! ¡Ahí están los paisanos para que no se vayan el animal! ¡Ahí está mi amigo Luis Arredondo! Por ahí nos encontramos con Arredondo. ¡Ahí está! Arredondo, con el Chali apadrinando. Ahí está, Sergio Pampa se va con una mano, ahí está el paisano, cuando se va el animal. Ahí está, se va, ahí está, Sergio Pampa, ahí está, está puesto, ahí estamos, gracias a la gente que por ahí esté. Por ahí no sé qué les pasó a los muchachos, si no estaban preparados, es una lástima porque... Ya con esto culminamos lo que era la monta de fondo sobre el Piale y está este paisano revoleando. Lindo al lazo, el Chali va a venir. Ahí estamos. No sé lo que fue lindo cuando así terminaba lo que era la categoría de este juego criollo que vimos de los potros, la pialada de potros. Está linda la jineteada y un chupau tengo en mi frente. Yo soy un hombre consciente que canto con mi encordada y el colorado de pasada me quiere llevar firmao. Cuántas veces le he cantao a esta gente de verdad que viene de Paraná. El amor me está llamando otra vez. Tengo ganas de creer y de querer. Hay un sol de primavera produciendo savia nueva y un jardín de mil colores donde todo es florecer. Hubo otoño, hoja seca, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad. Y de pronto el mundo brilla sin las hojas amarillas y una luna que a la noche le devuelve claridad. Vuelve la vida y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Tu fuego ardiente me envuelve otra vez, tu primavera me llama otra vez. Tiene que prepararse la gente de Agrupación Gaucha y Chicolo de Carcarañá, Santa Fe. Bienvenidos a los santafesinos, tanta gente santafesina que se ha hecho presente hoy. Nombró el Chicolo de aquellas tierras, entonces negro con la amistad. Cruzate, cuando se va, no pasa nada, che. Nos preparamos con la gente de Agrupación Martín Fierro de Crespo. La gente de Crespo, la agrupación. ¡Qué lindo tiro! A ver la gente de Crespo. Ahí se va, está por tirar a los paisanos. Se va. No pasa nada.
Le pedimos por ahí a la gente que deje libre los paisanos que están participando, que sería mejor. Ah, viejo cartero, este hombre es cartero, che. Que se corra un poco para verlos bien los participantes, porque por ahí se puede. Su nombre suyo, mi amigo. Ahí estamos, se va, che. Y fuerte el aplauso para los hermanos Zapata de Puerto San Martín, Santa Fe. Ahí está el paisano. Tiene que prepararse Aldo Leán, Diego Benítez, Ricardo Oribe, la gente de Nogoyá. Le corto un cachito, vicini. Sí, cómo no. Se va, che, y no pasa nada, che. Que se prepare la otra gente. Luis Ramón González de Las Achiras y Alto. ¿Dónde? Gente de conquistadores, los pagos son de Rubito. Ahí se va entonces, ahí estamos, se va. Ah, no puedo. Gente de San Nicolás que nos está acompañando. Levante, ahí está el rito, vive carico. Tiraron lejos ya estos viejos y no pasa nada. Nos vamos con el centro del encuentro de Campos Aries San Nicolás. A ver la agrupación del centro, el de y Diego Rodríguez. Ahí está Puertionero, Claudio, déjate, ahí está, se va, no pasa nada. Vamos con la gente, Juan Alberto Roda y Diego Rodríguez de Chacarí. La gente de Chacarí, se va. En este día, la gente de Chacarí, que yo cantarle quería. Uno es Juan Domingo, entonces te digo en pos. ¡Listo! Sobre Roda y está fuerte el aplauso para la gente de Federal. Vamos entonces con la gente de Ricardo Ibarra y Juan Ibarra. Estamos con el Raúl Ibarra y Guillermo Ibarra. No, los muchachos de la policía están arreglando los otros. Hermanos Ibarra, ahí está fuerte, ahorita el cruce ahí está. Para que puedan tirar tranquilos. Por eso están los muchachos. No pasa nada, Ismael Ruiz Díaz y Monzón. Yo creo que así fue, pero venga. Ahí está, cuando no. Se fue el equipo, el animal. Así pasaba la gente de la Madrita, Ricardo Ruiz Díaz tiene que prepararse. Ahí estamos entonces. Vamos, el amigo Ruiz Díaz. Pensando en su propia mano. Ahí fuerte, ahí está. Linda, che, pasó el animal, pero se va. Diego Vergara. Vamos a Diego Vergara. Y Enrique Rocha tiene. Ahí está. Se va el negro. No pasa nada. Están los brazos abiertos, pero Mariano, que es ahí está. Cuando no pasa nada, se va el animal. Nos preparamos con Omar Fernández, Enrique Fernández y Adolfo Fernández. En estos tiros se tiró el nombre de aquel. Qué preciso. A todos los menores de 12 años, para la jineteada de menores, pueden pasar a inscribirse. Menores, jineteada de menores, ya estamos inscribiendo. Por orden de llegada, hay cierta cantidad de toros y se corta, ¿eh? Ahí está. Por eso. Claro, para la monta de menores tiene que venir acompañado de un mayor que tiene que firmar la conformidad por el menor. Así que tiene el menor que se venga a anotar tiene que venir acompañado por un mayor. Mariano, Mariano. Ahí estamos entonces. Y ojalá que lo mantiene, que el amigo Fabián Jiménez se va, ahí estamos, no está el lanzador, ahí está el hombre, el agente de Uruguay cuando se va, y va a pasar. Que se vaya preparando la señorita de Chacarí para presentar la cadena. Se va Cantero, ahí está. Ahí está el Aldo Leán, el hombre que revolvió lindo, el hombre de la guaita verde, ahí está cerquita el jugo de cerro de aquí. Ahora sí nos vamos con Antonio Ruiz Díaz, uno también de los pesados, los jinetes de otro tiempo, ahí está el Antonio.
Ahí está llevando tiempo el animal y ahí Lola, con toda la vaca, hoy se los paisanos y no cruzó nada. Ahí está Marcelo Ferreira. Ahí está Puerto Campanero. Ahí está la gente de Corrientes. Ahí está Corrado de Bar, paisano. Ahí está esperando que corte cuando le cerró el Interstate. Nos pasó por entre las manos, paisano. Le va a tirar el paisano el tirote. ¡Listo! ¡Fuerte el aplauso para Raúl Ibarra! Le tenía fe este paisano de que lo voy a armar el lazo nomás. Ahí está el otro Ibarra. Espere, compañero, que ya le van a largar el... Lo anda enseñando un poco, parece el animal. Largo el lazo de Ibarra, che, para mí que lo han hecho de dos cueros. Ahí está el otro Ibarra. Ahí está el último participante, Gregorio Martínez. Ahí está el otro Ibarra, paisano de abajo y no pudo. Así pasaba lo que era el tiberazo, paisano. Y ya lo vamos a estar encontrando. Bueno, ahí está, se van. ¿What? Que Dios los ayude. Ahí está. Bueno, Daniel. ¡Ah! ¡Duro! Viejo, que se guarda la plantada, como lo guarda la plantada. ¡Ahí, ahí para allá, para allá! ¡Cachete, compañero! ¡Cachete! ¡Qué linda empresa, chico! ¡Qué hermosura! Ahí está. Ah, llegaste, carito. Antes de llegar, ¿dónde está la plata? Agrupación en Chajá, ganadora de la moto sobre el pial. Kaiser. Agrupación en Chajá, ganadora de la moto sobre el pial. El amigo Kaiser por ahí. Cartero. Listo. Que pasen por secretaría a cobrar el premio. A ver, tengo más dos, ¿no? Ya tan cerquita, ¿no? Se van a poner los cero, ¿no? Que falta poco allí. No, no quiere. No quiere, pero quiere. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el sonido? Ahora sí. Falta poco allí. A ver. Otro poquito. Ahí. ¡Pártelo por la escuela! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Ahí está! Roberto, una coda. Bueno. Un aplauso para Uribe, chicos. ¡Ah! Bueno. Fuerte el aplauso para todos los Ulises que participaron de la última carta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tratando de llegar y agarra a paisano. Este obvio guacate. ¡Ah, la flauta! Son chiquitos para casarlo. Alfredo Cibarre. ¡Dame el pie derecho! ¡Ahí está! ¡Salió! ¡Mirá! ¡Está trabajando el humo! ¡Mirá qué lindo! ¡Vuela! ¡Mirá qué lindo! ¡Ahí está! ¡Está haciendo el humo! ¡Cierto!
El sonido Bernabé.
Caños. Como siempre, todo en agua, gas, sanitarios y ahora muebles de cocina. Para el instalador y el particular, Caños, Avenida Ramírez y Maciá. Agua Nuestra, de bajo contenido en sodio, purificada con los más altos estándares de calidad, avalado por las sociedades cardiológicas de Entre Ríos y Santa Fe. Agua Nuestra, cuidamos lo puro que hay en vos. RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, siempre presente en los eventos camperos y apoyando al trabajador rural. RENATRE, somos el campo. Y un corazón de panales. ¿Te gustaría ser periodista deportivo? La mejor carrera del presente y del futuro. No pierdas la oportunidad en ser técnico superior en periodismo deportivo con título oficial con validez nacional. Inscribite ya para el ciclo 2021 en San Lorenzo 81, en Paraná, Entre Ríos, o al teléfono 343-421-9200 o judideportiva@gmail.com. La mejor carrera del presente y del futuro. No pierdas la oportunidad en ser técnico superior en periodismo deportivo con título oficial con validez nacional. Mi amigo el Mencho Ferreira me ha regalado un facón, tiene la hoja calada, mis iniciales grabadas y en el mango guarnición. Y como buen correntino, siempre lo he de llevar. Además me han comentado que andan los yanquis rondando allá por el Iberá. Voy a ensillar mi montado y los voy a ir a campear. Y te aseguro, Monchito, que si encuentro a esos bandidos, a planazos los voy a echar. Yeah.
Francisco que lo pueda clasificar en la final. Arranca el papa, ahí está el hombre, ahí está el campeón del paisano, se fue el saco, la de joven, se detiene. ¡Vamos el aplauso, vamos el aplauso! El Manuel Fadilla. Llegaría en el último del paisano, fuerte y buen aplauso. Todo lo corcoviador, además más cabortero. El aplauso en alto, el aplauso en alto. ¡Eso es tu nuevo! ¡Ah, Sacra Romero! Mira, mira que ahí está. Le sube, vuelve el paisano, le sube la soltera y está tratando de llegar el tiempo y agarra y canduque nuevo. María grande, María grande, vamos a primero la manga. Se va, ahí está, le voy, ahí está, le voy. Vamos, le voy, viejo. Ahí, corre la lata. Tiene tiempo, viene el hombre. Va a vencer y tiene tiempo. De Carlito Santini la campana. Es el hijo de Alcaraz, de la Palma, Carantay, de Espinillo, Ñanduay. El toro lo quedó mirando y va a ganar el campo el toro. Ahí está. Ahí está. Ya sigue tratando de llegar al tiempo el mexicano cuando tiene el tiempo. Tiempo del Charly Ferreira que se queda con el hombre en brazo. Ahí está Ratón Peinado que radica ya en Las Garzas. Hace can y sus comparsas. Ahí está el hombre. Vamos, métale el apuñado. No quedó con los perritos paisanos. Castigando, poniendo la patita de punta. Ramón Cabrera va a vencer y tiene tiempo nomás. ¡Qué tarea, apadrinador! Siempre copiamos las nudas que nos traen los estrellas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! El hombre, iniciando bien el paisano y se va a venir abajo el tiempo, con el tiempo contigo. ¡Vamos, amigo! El Alejandro vive 4 segundos, el hombre del Chañar, fuerte el aplauso. Ya se la atención, ya me grito Pisini. Ahí salió, se va Sergio Perini. Ahí está el paisano cuando no puede más. Fuerte también el aplauso de Chañar. 4 segundos. Si usted se equivoca en esta gaucha jornada. Ahí se va el jinete. Ahí está trabajando el paisano, viene que linda la ronda y está trabajándolo. ¡Tiene tiempo! Tiempo del Chali de Luis Redondo que se queda con el hombre del brazo. Un abrazo para él, se va la manta, se fue la manta. Ahí está el paisano. Ay, 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 bueno. Lo veo lo que dura la manteca en el pico del plato. Salga de fallarte, vamos a un cerunero. Ahí está, arranca el pelo de oro. Trabajándolo bien, le tiró con la escuela la punta de la paleta, trabajando, tratando de llegar el tiempo y tiempo. Ahí está entonces, ese es el Sebastián Mentasti, muchachos, ahí está. Ahí está, que salió loco el papa, ahí está, trabajándolo bien el paisano. Perdió el cerco de los pies con el paisano cuando lo agarra el Charly Ferreira, que queda con el hombre en brazo. Fuerte el aplauso para el amigo Mentasti. El hombre de los pagos de Tatuquí. Sebate, se va los pocos. Rienda, le da con las palitas de punta, viene quedando bien el tanque de tiempo. Ahora aplauso para el hombre de la República Oriental de Uruguay, Diego Volpio. Esta vez en Uruguay. Y el paisano, ahí está. Está trabajando el paisano Agustín Iarte, ahí está. El paisano castigando cuando el Charly Ferreira se queda con el paisano en brazo. Juan Espíndola del paisano que se tiene que enhorquetar.
ahí está el amigo Spindola trabajando y salió con el bolsonero cuando Xavi Ferreira se queda con el hombre en brazo. Ahí está, se va. Heraldo Sangre está cuando no sale más. Ahí está el Esteban Bosa, hay que aplaudirlo, muchachos. Hermano de aquel cura pasador, don Marcelino Bosa. Ahí está su hermano, el Esteban Bosa, uno de los paisanos que va mundiando el campeonato entrerriano. Fuerte tiene que ser con aplauso. MAF, Mantenimiento Agroindustriales. Realizamos todo tipo de trabajo de mantenimientos relacionado al rubro metalúrgico. Carrocería, tinglados, silos, metalúrgica en general. MAF, Mantenimientos Agroindustriales. En La Prida 973, teléfono 343-4603-138. En Viale, Entre Ríos. Dental 3D, Centro de Diagnóstico Digital. Todo para que tu odontólogo tenga un diagnóstico claro, seguro y preciso con tecnología de última generación. Tomografías y radiografías. Contactanos al 343-503-1165. Dental 3D, Corrientes 219, frente al Círculo Odontológico. Caños, como siempre, todo en agua, gas, sanitarios y ahora muebles de cocina. Para el instalador y el particular, Caños, Avenida Ramírez y Maciá. Yerba mate aguantadora, desde 1930, cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Aguantadora, yerba con una personalidad que la hace única en su tipo. Hugo Noguera se prepara, Hugo Noguera. Ahí está, tratando de ganarle los bolsas. Ahí está, cuando no tiene más. Tiene que ser el aplauso. Carlos Romero, Joaquín Melchori, Nazareno Rodríguez. Ahí está el hombre, mira. Ah, buenas noches. ¿Y este porterita es el que sabe de Luca o no? Ah, porterita, viejo, no va. Tranquilo. ¡Vámonos! Ahí está. El amigo Lucero, cuando no puede más. Y su tiempo. Vamos, viejo, che. Fuerte el aplauso. Vamos, muchachos, los muchachos. Guarda que si es Melchori, el caballo de Petito. Ahí está. ¡Buenas noches! ¡Vamos! Ahí está trabajando el paisano, linda nota, típica para adelante, se patea la escuela, es el amigo Romero y tiempo.
Tiempo del Chavo de la Cena que se queda con el doble en brazo. Fuerte el aplauso y nos vamos al intervalo. ¿Viste que nos vamos al intervalo? Un jinete de los uruguayos también. De estos jinetes que andan pasando el charco, como dicen, pero nos sentimos muy hermanados. Ahí está, fuerte el papo, señores. Ahí está el jinete de Uruguay cuando fue cortito, che, como ves el marido. ¡Fuerte el aplauso! Y digo, son argentino, pues que son americano, son de Bobby. La Martínez, el paisano trabajando, noche, cuando no puede más. ¡Fuerte el aplauso para el jinete de Uruguay! ¡Fíjate! En los pagos de San Luis del Palmar. Ahí estamos, fuerte el careta, che. Ahí está, el hito la nota, paisano. Castiga el cruzón y abre las espuelas. Está tratando de llegar. Tiempo, paisano, y tiempo. Tiempo del chalite. Yo no escuché a mi cine. Ahí está, vamos, Mariano Viejo nomás. No se cansó el hombre, ahí está trabajando. Ese es el Mariano 21, el hombre que quiere irnos. ¡Pirocuo! Vamos, vamos, está apurado el chali. Largue el toro nomás. Ahí está. Fuerte el careta, che. Ahí está el amigo Ruiz. ¡Ay, no pudo más, che! De manos adelante, che, como raro la pileta se le dio el paisano. Se va. Mariano Taborda, el de Suardi, provincia de Santa Fe. Vamos a ver qué le ven para la suerte. Al campo, lo que era el campo. Prételo con la panza, hermano, que viene fuego. Sácamelo de patitas adelante, como le han venido duro. Ahí está el hombre, pidiendo la suelta. Se le volvió el llanto. Lo asomó, devolvió. Lo volvió a asomar y no pudo más. ¡Mala suerte! Usted manda la manga, después le contamos. Ahí está. Walter Ojeda, ahí está el paisano. Tratando bien el paisano, está trabajando. Ahí está. Está tratando de llegar el tiempo. Y este, si no me equivoco, es Fernández, este muchacho. 6 segundos. Ahí estamos, vamos bien, bichitos. Bueno, señores, ahí está trabajando con el paisano. El hito de la nota le da poco juego al toro. Está tratando de hacer el paisano y tiempo. Leandro Iris, el otro paisano que se prepara. Pero la escuela de este chico puede dar un espectáculo grande. Se puede marcar el toro. Ahí está trabajando con el paisano. Ahí está el amigo Iris trabajando bien. Le echó para adelante como ladrón de zapallo. Y está, va a llegar y tiempo. Ahí está, fuerte el aplauso. Va adelante, va adelante. Mientras yo lo espero a Gómez sobre aquel otro azulejo y que la monta se tome. O sea, un petizo con el cobiador, con el nombre de caballo, con el mare grande. Vamos a decirle suerte. Al campo, lo que da el campo, sobre el tiempo, en 14 segundos. Al campo, la luna, la fría, la fría, la tarde. Va a ganar por el poder, lo que gana el público. Lo prendió los nazarenes, la cara mirando central de la vida. Entraba en control, la dejó afuera, qué lástima. Agarra, muchacho, agarra que está atacado el objetivo el hombre. Y largó por suerte. Vamos a regalarle el aplauso. Así se caen los campeones. Así se caen los campeones. Manga, se va la manga, se va la manga. Ahí estamos, que jaque salió a ponerla. No puede más. El Diego Cardoso, el paisano. Está bravo, doctor. Bueno, el paisano Carrato te pidió. Palabra esta cosa. Pero le decíamos toda la suerte. Vamos a la boca, vamos a la boca. Ahí está Martimillo, el hombre de corriente. Ahí está. Ahí entra el correntino, ahí está el de la bolsa también. Se mirá, salió el campo el campo cuando no quiere más. Ahora hace un rato en pescuezo y se largó el paisaje. Corriente, vamos a corriente. La ¡Ante! Acá, agarrando, bando, loco. Ahí estamos mientras se está acomodando la reservada así en el palo. Ahí está, a la flota, dale con la bolsa, que está trabajando, mirá que lista la nota. Se patea la escuela. ¡Tiempo! Tiempo del chali, tiene que estar. Está pronto el caballo del chali, como siempre. Tiempo del chali nomás. Y es el Gavique saludando. Color del gauchito Gil. Rojo que nos va mostrando. Vamos a ver, viejo nomás. Este es una venta de todo el pecho. Lo prendió. Ahí salió el tostado. El que rompió el tallo de la banda. Lo entró a pasar con los fierros. Le pone bien la gancha adelante. Está sobrando el jinete. Tocando bien con los fierritos. Rascándolo bien. El paisero se entró a levantar. Luego a vencer y tiene tiempo nomás. ¡Qué lástima que el costal medio quedó patinando! ¡Centro campeón! ¡Vieron, papá viejo, che! ¡No me le aflojen, paisano! ¡Va a vencer y va a tener los tiempos a más! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi! Me tapa Cosele, que está de más gordo. Cosele le da mucho comer en la paz. Fruto corta los toros payenos y viste que no soy buen amigo, como está. Se va el Lalo Kaiser, ahí está, el chico de Alcalá, que es atrevido con las patas, ahí salió gateadito, entró arrasando las carreteras, entró a la frontera arriba, le pone bien los pies de la punta, picoteando en las paletas, que no entiendo bien, el hombre va a vencer y va a tener tiempo.
es el hijo de Alcaraz, que defiende con aplomo el deporte sobre el lomo y algún otro tan audaz. Vamos, vamos, vamos. Se va otra banda, se va otro paisano. ¡Ahí salió, mira, che! ¡Opa! ¡Cómo están los viejos! ¡No se vea, chica paisano! ¡A ver, se quiere tiempo no va! Y los más lindos senderos por ese suelo campero en marzo se manifiesta con esa tarde. Por tantos hombres de caballo se va a ir el paisano. Vamos entonces, puso el rebenque, la va a poner en la panza, salió la vuelta a la reservada, quedó bien detenida, después los pinchitos que fueron arriba, mira que colgada hace el bellaco, después los vieron, le dan las riendas, se le dieron las patas, pero no se alcanza a caer, no se acomoda el hombre y tiene tiempo nomás. ¿Qué te pasó, Rubia Loca? El chiquito Vergara, el hombre del yeso, se va a hacer de Alejandra, con todo viejo, número uno que digo viejo, el chile de la primera broma, este es el hombre joven, se le va a ganar tiempo con cuidado. Yeso este yo te canto. Bajando dentro del campo los apadrinadores, se va, no dice recién mecánico, ahí salió el peso. ¡Fuera la silva, hombre! ¡Para la pública mental de los hombres! Y yo voy a cantar por esa heroica batalla y por tu patria uruguaya que jamás se ha de acabar. ¡Se va a acabar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salió el paisano trabajándolo bien! ¡Mira que linda la nota también! ¡Ahí está la quebrada del toro! ¡El hombre castigadito! ¡Cuando llegaron los padrinadores! ¡Tiempo no va! ¡Tiempo para Alejandro Romero, el hombre de Estancia San José! ¡Y ese aplauso para el chiquito local! ¡La expectativa! ¡Y empiezan las emociones! ¡Ahí adelante! Póngalo despacito, más arriba. Ahí estaría. Ahí está. MAF, Mantenimiento Agroindustriales. Realizamos todo tipo de trabajo de mantenimientos relacionado al rubro metalúrgico. Carrocería, tinglados, silos, metalúrgica en general. MAF, Mantenimientos Agroindustriales, en La Prida 973, teléfono 343-4603-138, en Viale, Entre Ríos. RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, siempre presente en los eventos camperos y apoyando al trabajador rural. RENATRE, somos el campo. Y un corazón de panales. Y en esta parte del programa queremos saludar y agradecer a toda la gente linda que se comunicó a los teléfonos de la producción. Y en especial a un gran amigo de muchos años como es Horacio Martínez y toda su familia, por qué no decirlo. Porque cuando nosotros comenzamos a desandar en los campos de jineteada, cuando todavía no teníamos el programa, una de las primeras fiestas fue allí en la Escuela 70 de Antonio Tomás, donde Horacio, estando en la comisión, nos llamó para que vayamos a registrar el gran festival que se llevaba a cabo allí en la Escuela 70 de Antonio Tomás. Y fue allí donde comenzamos a desandar con las cámaras y luego se realizó este programa con mucho amor y con mucho cariño, pensando en todos ustedes, pensando en la gente del campo, pensando en la gente que está en la ciudad, que vino oriunda del interior y que quiere disfrutar de nuestras tradiciones. Así que ese fue el puntapié allí por el 16 de mayo del 2004, donde Horacio Martínez nos convocó y toda la gente amiga de la Escuela 70 nos abrió la puerta para que nosotros hoy tengamos, después de 13 años, este gran programa donde ustedes lo disfrutan semanalmente. Saludar a su directora en ese momento, como fue
Belkis Séparo, Gabriela Neumayer, la maestra suplente Karina Séparo y la gente de la comisión, como era el amigo Cian, Jacob, Smith, Poversich, Princich, la familia Martínez y en especial Horacio, que fue el que nos llamó y nos convocó para registrar esa fiesta. También saludar a gente amiga como es Cacho Weber del Ramblón, oriundo del Ramblón, que está en estos momentos viviendo aquí en la ciudad de Paraná, a su señora Alicia Riverol también, que vivió en Paso La Arena y ahora están radicados en el barrio Loma Hermosa. Para ellos, que no se pierden programa, un fuerte abrazo. Y a toda la gente también que se comunicó por saludarnos para nuestro programa y por mi cumpleaños personalmente, muchas, pero muchas gracias. Son tantos, yo les digo, la verdad, más de 150 mensajes y llamados, y eso nos pone muy feliz, porque quiere decir, como siempre digo, que estamos haciendo las cosas bien. Así que muy feliz, muy contento y muy halagado por las palabras que mucha gente nos mandó, nos escribió o nos mandó un mensaje de WhatsApp. Así que para todos los amigos y los que quieren y apuntalan a esta tierra gaucha, un abrazo enorme de todos los que componemos este programa. Y también saludar, ya que estamos, a los canales de cable del interior de la provincia de Entre Ríos, al querido Canal 11 de Paraná, Canal 6 de Crespo, el canal AET de la Asociación Entrerriana de Televisión por Cable, a los auspiciantes y a todos los que ayudan y apuntalan y hacen un esfuerzo para que este programa salga al aire y llegue a todos los hogares entrerrianos y, por qué no decirlo, también santafesino. Así que gracias, mil gracias. Espero que hayan disfrutado esta fiesta recordando uno de los primeros festivales donde desandaron las cámaras de Tierra Gaucha, como fue el 25 aniversario del Toro Cebú allí en los Pagos de Federal. Y muy pronto estaremos viendo y disfrutando viejos festivales para recordar y ver lo que aconteció en estos 13 años de esta Tierra Gaucha. Por lo pronto, nada más. Mil gracias y nos volveremos a reencontrar la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal para disfrutar de un programa más de nuestra querida Tierra Gaucha. Gracias. Hasta la semana que viene, si Dios así lo desea.